Shannon E. Onosorrío. Ese espacio lúdico que nos acompañou a nós, os nosos pais, os nosos avós e bisavós. E os nosos fillos, que lles queda? Lo que hay que vigilar es los que echan animales. Las cochineras y los pozos negros, ahora hay pocos, pero algunos hay. Nos están envenenando y si no fuera el olor no nos damos cuenta. Eso fue una voz de alarma, el olor. Luego se han hecho análisis y demás, dice que hay unas bacterias muy, muy contaminantes. Y hay un cheiro olórico como a do porín, como que quien tiene una granja de porcos que soltó porín, y el problema es... No se puede aceptar que los ríos se contaminen, que el pantano esté contaminado, mal olor, como dicen, no hay pesca, y bueno, es realmente, especialmente esta zona lo que tiene es, digamos, la pureza. Entonces, si eso se estropea, pues lo tenemos mal, claro. La Consellería debió dar unas explicaciones de por qué está esto aquí, qué fan, qué plans teñen, cómo van a resolver la papeleta. Si esto no es, no vamos a manifestar, por eso estamos aquí, pero la Consellería tiene que decir algo. Somos responsables de controlar que no haya vertidos los ríos. Las granjas que están en un 800% sobre explotación, sobre las normas que existen en la Comunidad Europea, como los excesos de nitrógenos que están botando en alguna dentela donde, aunque no asimila a planta, va de corre por las lagoas y acaba viendo aquí o embalse de las conchas. Preguntámoslle qué medidas correctoras va a ir. ¿Por qué no nos protegen? Un berro de indignación por la pasividad absoluta de las administraciones competentes ante este problema, nomeadamente o Gobierno Central, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a Xunta de Galiza. O presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, pedirle más sensibilidad y pedirle que estamos en el século XXI y, por lo tanto, no hay que confiar todas las soluciones a las posibles choivas y las baixadas de temperatura que teníamos en el invierno.